Siempre tuve muchos miedos. Digamos que no tuve una infancia demasiado feliz como los otros chicos. Me pasaron cosas. Cosas que solo hablo con la doctora Rush. Ella me entiende. No se entiende. Cuando era chiquita, cada vez que tenía miedo, me sentaba en el sillón de la abuela. Me sentía segura ahí. Aún lo conservo. Cuando la abuela murió, quise desaparecer. Y realmente desaparecí. Me esfumé. Allí apareció la primera de ellas a ocupar mi lugar. En la adolescencia las cosas empeoraron. Me decían que era rara, que era muy ciclotímica, pero no podía evitar lo que pasaba. Así pasaba el tiempo y cuando yo no podía más con algo, alguien lo hacía por mí. Pero era muy difícil aceptar. Me diagnosticaron trastorno de identidad disociativo, mejor conocido como trastorno de personalidad múltiple. Todavía buscamos las causas, buceamos en mi inconsciente. La hipnosis es un buen camino. Pero lo que nunca sabemos es cuándo va a aparecer cualquiera de las otras yo. Al principio eran solo dos, pero después aparecieron más. Hasta el punto de no saber si iba a volverme completamente loca. La única que nos conoce a todas es la doctora Rush. Ella me ayuda a que podamos lograr la integración. Para eso usamos la hipnosis. Es increíble las cosas que suceden en esos momentos. La doctora me hizo escuchar las voces de todas y me contó cómo eran. Ella es Jennifer, alocada, risueña, no pasa desapercibida en ningún lado. Es muy sociable y habla todo el tiempo. Ella es Paloma, es la que se parece más a vos, tímida, pero muy tímida, una ermitaña. Se refugia en las bibliotecas, donde solo hay silencio y poca gente. Ella es Úrsula, pesimista al extremo. Para ella todo está mal, nada va a cambiar, siempre tiene motivos para estar de mal humor. Y ella es Judith. Tiene una compulsión a flor de piel, obsesiva, hiperactiva, necesita ver todo limpio, todo, como si quisiera barrer de su vida los recuerdos. Hace unos meses comencé a despedirme de todas. Se fueron, me dejaron sola. Me sentí bien, como hacía tiempo no me sentía. La doctora logró que yo otra vez sea yo. Hasta hace 2 días. Cuando una nueva parte de mí apareció, me llevó a otra ciudad, un lugar que visité hace 15 años. Reconozco que me asusté. Descubrí mi ropa en un hotel, la que llevaba el día que salí de la entrevista de trabajo. Le dijo a la doctora que venía solo esta vez a resolver un asunto pendiente. No sé de qué se trata. Ojalá no vuelva.